Isidro Victoria, Dani. Nació un 21 de junio en el Distrito Nacional Santo Domingo. Estudió en el Colegio Don Bosco, la Universidad Mundial. Juega tenis desde el año 1990 y el 26 de enero fundó la Unión de Tenistas Veteranos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde es elegido primer presidente y desde entonces trabaja por mantener las instalaciones en buen estado, así como regular la disciplina y el orden. Ha logrado insertar en el circuito de clubes y en una época era el club que más torneo ganaba. Bueno, Fabio, mi saludo. Bueno, mi hermano, Fabio. Don Isidro Victoria, pero así te conoce poca gente. Sí. Pero Dani Victoria, hermano, nosotros vamos, pero vamos de tenis. Así vamos a hablar de tenis. Vamos de tenis. O vamos a seguir hablando tú y yo de tenis. Pero claro, sería importante. Tú sabes que el tenis es un deporte que no tiene edad. Y nosotros en estas instalaciones que son públicas, hacemos un servicio de autogestión. Porque nosotros buscamos la forma de mantener las instalaciones sin molestar mucho a las autoridades dentro de ese marco. Lo primero que debemos felicitarte por haber salido presidente en este momento como de la gestión, ¿verdad? De lo que es la Unión de Tenistas en el Centro Olímpico. Correcto. Tú, que tienes ya mucho tiempo trabajando y apoyando estas canchas, nosotros la primera vez que nos vimos aquí fue en el año 1994. Sí, o sea, recuerdo. Cuando tú trataste el inicio de introducirte al tenis, pero bueno, no sé qué pasó, falta de entusiasmo, las ocupaciones, porque bueno, obvio... Pero siempre hemos tenido la motivación y estamos cerca de esta disciplina que nos apasiona. Claro. Realmente para mí el tenis es una pasión. Mira, ¿qué tal la cantidad de personas que vienen y participan con ustedes todas las tardes aquí en el Centro Olímpico? Y los rangos de edades, además de que tienen la oportunidad de tener en estas canchas a niños especiales, que eso es un extra y una motivación ya bastante diferente. Para nosotros, los que nos consideramos que tenemos todas las condiciones físicas. Tú sabes, Fabio, que nosotros aquí tenemos 6 escuelas, 2 y 2 academias. Las academias ejecutan un plan de entrenamiento más avanzado para el área de la competición. Las escuelas son de iniciación y prácticamente recreación. En el marco de ese detalle, nosotros tenemos un promedio de 300 personas que nos visitan mensualmente en estas instalaciones. El marco de... Pero ustedes funcionan con un número cerrado de personas que vienen, o sea, hay que hacer algún pago para los entrenadores. ¿Tienen alguna cuota, aunque sea mínima, para apoyo? ¿O es todo un aporte y un involucramiento de los que quieren estar dentro de las canchas? Normalmente, la UTECO como directiva no exige ningún pago a los usuarios. Los profesores que utilizan las canchas en usufructo, sí, ellos cobran una mensualidad a las personas que quieren practicar el tenis. Nosotros tenemos aquí enseñanza de niños desde 3 años hasta envejecientes de 50. Dentro de lo que es nuestra primera gestión, que fue en el 96, el año 1996, cuando fundamos la Unión de Tenistas, que me eligieron como su primer presidente, nosotros logramos realmente un gran avance en lo que organización en esta área se refiere. Puesto que los clubes a nosotros no nos conocían como clubes, nosotros hicimos una gestión para que nos reconocieran como tal y así los jugadores, que éramos muchos en esa época,
pudiéramos inscribirnos en los distintos torneos a nombre de la Unión de Tenistas, y así se hizo. También se logró en ese entonces que nos aprobaron un presupuesto de 750 mil pesos, Fabio, de esa época, que lo hizo la lotería, están siendo su administrador Francisco Javier, y logramos instalar un sistema eléctrico que no hacía falta, puesto que el tenis mayormente de veterano se juega de noche, y en ese momento las instalaciones no tenían luz. Hoy tenemos un sistema de luz que, por cierto, tenemos que seguir renovándolo porque, como todo, se desgasta, pero queremos hacer hincapié que siempre la Unión de Tenistas siempre ha tratado de mantener el ornato y la disciplina en estas instalaciones. Mire una cosa, ustedes celebran torneos aquí con otros clubes, ¿y qué tipo de edades son las que oscilan aquí en la UTECO? Como te dije, la edad es relativa. El asunto, lo que importa es el entusiasmo de los participantes, sean en inicio o en competición. Nosotros, para responder tu pregunta con más propiedad, en un tiempo hacíamos los mejores torneos de veteranos abiertos que se hacían en la capital, que participaban hasta 600 personas en un marco de 2 a 3 semanas. Pero por las condiciones en que están las instalaciones ahora mismo, ya por el deterioro del tiempo, hay que entender que estas canchas fueron hechas en el 1974, para los 12 juegos. A raíz de los juegos. De los 12 juegos, uh-huh, centroamericanos y del Caribe. Ya desde ese entonces solo ha sido remozada, nunca han recibido una reparación profunda, que es lo que esperamos hacer ahora, puesto que nosotros iniciamos unos planos que se los presentamos a la federación, la cual lo tomó con entusiasmo, se le presentó al ministro de deporte en ese entonces, Jaime David, lo cual lo asumió y dio los permisos para entonces poder ampliar la verja perimetral. Eso se hizo con fondos de la federación, de la ITF y del ministerio. Ahora esperamos que nuestro querido y gran amigo de muchos años, Danilo Díaz, le dé continuidad a ese proyecto, para ver si podemos volverle el esplendor que tuvo en una época estas canchas, que por ser las únicas que están en el centro de la ciudad, nos podría permitir realizar Challenger y, si se quiere, la Copa Davis en el centro de la ciudad, donde tendría mayor asistencia de público y nos permitiría una mayor masificación del tenis. Tú acabas de dar y decir algo muy interesante. Estas canchas del Centro Olímpico son las únicas canchas públicas dentro del Distrito Nacional. Dentro del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque las canchas que se utilizan normalmente para los torneos, que son las del Parque del Este, pertenecen a Santo Domingo Este. Correcto. Entonces, realmente, aquí contamos con las canchas privadas, que son las de los clubes, regularmente los clubes se utilizan para eventos, pero realmente es importante este apoyo para la reparación y el readecuamiento de estas instalaciones, y así se pueda seguir apoyando y motivando a que se juegue tenis y se practique deporte en nuestro Centro Olímpico. Tú sabes que es tan así que aquí funciona la escuela para los niños especiales, y es algo que nos llena de orgullo, ya que estos jóvenes que tenemos aquí, que suman una membresía de más de 40 miembros deportistas, participaron en las Olimpiadas Especiales del Tenis. En estas Olimpiadas tuvieron una muy buena participación, ya que ganamos como 35 medallas, incluyendo oro y plata, incluyendo 5 de oro. Y lo que cabe preguntar aquí es, si la cancha hubiesen estado en muy buenas condiciones, los juegos hubiesen hecho las Olimpiadas Especiales, donde ellos practican usualmente, que es en el Olímpico. Por no tener las condiciones, hubo que mudar las Olimpiadas Especiales para el Parque del Este. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos a bien decir, para ver si se toma en cuenta una reparación profunda que permita realmente
masificar el tenis aquí en la capital. Aquí, oye, esto está cerca de todo. Nosotros tenemos 4 avenidas perimetrales. No, es el centro, lados. Es el centro. Realmente. Tenemos el metro que pasa por las 4 esquinas. No, y además, eso le quita esa imagen que tiene el tenis de que es un deporte de élite. Clasista, claro. Y realmente, nuestros grandes tenistas o los que más han profundizado en la representación de nuestro país, no precisamente han sido los de clase media alta, sino han sido personas que se han entregado y se han motivado siendo boleros, boleritas. Claro, han sido los mejores representantes, sí, que hemos tenido. Y los mayores técnicos. Exactamente. Lo que ha motivado al desarrollo de esta disciplina. De hecho, nosotros tenemos aquí en el Olímpico el único entrenador nivel 3 de la ITF, que solo hay 2 en Latinoamérica. El de aquí y creo que en Argentina hay otro. ¿Cómo se llama? Manuel Nova. Él tiene la academia dirigida Major Tennis System. Así tenemos veteranos como Barnelle, conocido por todos, Pichi, que ha enseñado generaciones. Tenemos a Julián Taveras, que trabaja con los niños especiales. Tenemos a Sergio, el mismo Anderson, que briga, enseña niños. Y Kiko, que también enseña niños en sus inicios. Y teníamos a Pablo, que hoy es un entrenador que fue reclutado para enseñar en Puerto Rico. El querido Batatoide, muy querido por todo. Que hizo aquí, dio cátedra de superación y entrega en lo que a enseñanza se refiere. Entonces, la motivación aquí regularmente son personas ya que se han ejercitado anteriormente en el tenis, o aquí vienen personas todavía adultas a aprender. No. Aquí tenemos niños desde los 3 años hasta los 12. Ese es el entrenamiento básico inicial. Luego ellos pasan a otros entrenadores con más niveles, como el que te acabo de mencionar, Emmanuel Nova o los hermanos Tavares. Y luego ellos, si su desempeño es óptimo, inclusive en una época de aquí, todos los que estuvieron aquí se fueron becados para los Estados Unidos y hoy son profesionales en los Estados Unidos. Sí, el tenis le abrió camino, ¿tú me entiendes? Y no eran personas de élite, eran personas de bajos recursos. De recursos limitados. De recursos limitados, y aquí es que aprenden, como tú dices. Este centro, estas canchas del Centro Olímpico son tan importantes, Fabio, que nosotros aquí tenemos universidades que nosotros le damos las facilidades para que ellos entrenen a sus alumnos. Entre ellas están Intet, UNAPET. Recientemente se agregó a traer su personal Jaina. Y ellos nos colaboran. O sea, que las canchas están siendo facilitadas para que ellos vengan también y participen, sí, o sea, jueguen. Sí, aquí. Sí. Normalmente, tú sabes que las universidades dan el deporte como materia. Uh-huh. Muy lo que eligen tenis, aquí se les da las facilidades para que venga un entrenador y les dé la materia como de deporte aquí en las instalaciones. Pero normalmente los fines de semana es que vienen esas universidades. Pero mira qué interesante eso que tú acabas de decir, porque eso motivaría a empresas que no tienen la capacidad de hacer un campus, puedan también empezar a seleccionar y a motivar a su personal a que practiquen esta disciplina y tengan un momento de deporte. ¿Por qué? Porque pueden acercarse a ustedes, llegar a algún tipo de apoyo logístico, dentro de ellos del entrenador, claro, el tema de si es de noche que lo van a realizar, sí, el apoyo con el tema eléctrico. Exactamente. O sea, ayudar. Correcto. Y motivarse uno a otro. Mira, es algo interesante. Y es una forma de ayudar a la federación y de ayudar al ministerio. Así no hay que estar. Y de compenetrar a su personal. Claro que sí, no hay que estar gritando. Nosotros tratamos de hacer un... Oye, como te digo, es un ejemplo de autogestión en unas instalaciones públicas, que no tenemos que estar llamando tanto. Ahora, tenemos que saber que cuando se trata de una remodelación de infraestructura profunda, ya se necesitan muchos recursos que nosotros no lo vamos a generar. Bueno, ahí viene el apoyo gubernamental, que regularmente es lo que se busca. Es lo que queremos ahora mismo. Necesitamos que nuestro amigo Danilo Díaz
se integre junto a Percio Maldonado, presidente de la federación, y a nosotros que elaboramos los planos de las remodelaciones, incluyendo una cancha central en el frontón, donde se podría desarrollar, como te dije, los Challenger y Copa Davis y todo lo demás. Y esto sería un éxito, porque al estar en el centro, tenemos parqueo y eso generaría un gran público. Y me imagino yo que motivaría mucho el entusiasmo por el tenis, que es lo que necesitamos. Bueno, pues nosotros vamos a desmontarnos ahora en las canchas y vamos a ver cómo son las condiciones de las mismas para seguir motivando a que la gente practique esta gran disciplina que es el tenis. Pues vamos a la cancha.